Hoy en Día de Nosotros Live te hago 3 razones para quedar en Airbnb. Y hablaremos sobre los temas de nuestros compañeros en los pasados días de Vida de Nosotros y muchas cosas más. Amigo, Vida de Nosotros Live acaba de comenzar. Bienvenidos a Vida de Nosotros. Aquí retratamos la cultura de Puerto Rico, un programa interactivo que representa cómo somos, nuestra historia, cultura, atractivos turísticos y nuestra gente. Divertido, dinámico y ahora nuestro programa semanal Vida de Nosotros Live. Bienvenido a Vida de Nosotros Live, tu programa interactivo todos los miércoles. Es un gran honor que estén con nosotros. Y amigos, antes de continuar, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros, y en nuestra página de Facebook, dale like como Vida de Nosotros. También nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como Vida de Nosotros 1. Amigo, hoy te explicamos qué es Airbnb y cómo funciona. Airbnb es una plataforma que se utiliza a través del celular o la computadora, donde te ponen en contacto con personas que quieren ofrecer sus viviendas o un cuarto en alquiler. En la mayoría de los casos, a precios muy razonables. Para usarlo es bien sencillo, simplemente vas a www.airbnb.com o puedes bajar la aplicación a través de Android o iPhone. Escribe la información básica del lugar donde estás quedando, buscando quedarte, la fecha, número de personas, ese tipo de información. Luego te dará otras opciones, entre ellos rango de precios y comodidades especiales. Ejemplo, quieres una cocina, quieres que te tengas desayuno, quieres que tengas piscina, andas con personas impedidas. O incluso quieres asegurarte que el sitio tenga aire acondicionado, estacionamiento privado y cosas así. Entre las ventajas en que la mayoría de los casos tienen más espacio por menos dinero en que un hotel en Puerto Rico. Sí, yo creo que nosotros dos hemos alquilado 2 veces a través de Airbnb. Y definitivamente, en cuanto al precio, es mucho más económico que un hotel. Ejemplo, nos quedamos en Ponce el año pasado, ¿verdad? Sí. Un hotel en Puerto Rico, para que tengan idea, cuesta de 300 a 400 dólares la noche. Airbnb en Ponce, cerquita de la plaza, creo que pagamos 80. Algo así. 80, un sitio tenía balcón, una sala grandísima, un cuarto inmenso y... con cocina, baño, también tenía su sala y al lado de la sala pues también tenía un pequeño espacio que es como un sofá-cama, que también se podía quedar una gran cantidad de personas. Sí, entonces el señor que atendió, de verdad que tenía todo listo, nos dio las instrucciones, cosas que te aprendimos, hay que estar pendiente al estacionamiento, nos tuvimos que estacionar en la calle, no conseguimos como un estacionamiento cómodo, son cositas que tienen que preguntar. Pero eso uno lo va aprendiendo en la marcha, ¿verdad? Porque incluso en un hotel te cobran como 25 pesos, ¿verdad? Sí, por estacionarte. 25 pesos la noche, eso es inhumano, eso es que Dios venga y lo vea. Y perdona que tire a los hoteles, pero yo por lo menos ya estoy... No, hay que hacer algo con los precios de hoteles. Y si Airbnb lo ayuda a que usted pague los precios, pues que así sea. La segunda es que Airbnb casi todos tienen cocina. Entonces, ¿cómo conviene esto? Ok, si usted está viajando en un presupuesto, ¿verdad? Y quizás salir a un restaurante te puede gastar 100. Sí, 100 mínimo. 100 dólares mínimo el rincón, por decir algo, ¿verdad? ¿Quiere ir a Joyuda o algo así? Pues tener una cocina, hacer una compra de 80 dólares y comer todo el fin de semana. Cosas más sencillas, y quizás el espacio tiene piscina, aire acondicionado, televisor, ¿verdad? Así es, y por último el precio, la verdad es que el precio es lo mejor que tiene. Claro, la vez que nos quedamos en Orlando, ¿verdad? Que sí. Fuimos para Disney, nos quedamos con una señora y su hija, ¿dónde eran? Creo que de Argentina. Sí, algo así. Creo que eran de Argentina. No recuerdo bien. Ellas no tenían desayuno. Porque ella estaba alquilando el cuarto. Entonces los hoteles en Disney son bastante costosos. El cuarto lo estaban alquilando por 40 dólares la noche. Nos atendió genial, nos movimos en Uber, el Uber llegaba allí, nos llevaba a los parques de Disney. No tuvimos que pagar el estacionamiento en Disney, un montón de cosas que pudimos brincar.
y nos trataron muy bien, este, sinceramente. Un excelente servicio. Amigos, comencemos a hablar de nuestra programación semanal a través de nuestro canal YouTube Vida de Nosotros. En nuestra sección de Fisco, nuestra chef, Mita Morales, nos enseña cómo preparar quinoa. Aquí, un pequeño segmento de su blog. Hoy estamos en mi cocina. No estamos en la cocina de Fit Cook, pero esta es la cocina de mi casa. Así que, nada, hoy vamos a hacer una receta. Porque siempre me han preguntado sobre la quinoa. ¿Cómo la hago, Migda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Eso es muy difícil? Pues mire, es súper fácil. Así que si usted compró quinoa y todavía no la ha preparado, pues después de este videito va a poder hacerlo. Aquí tenemos el paquetito. Siempre yo le he dicho, ¿verdad?, que a la parte de atrás tienen lo que son las indicaciones de lo que vamos a usar, ¿verdad? Está la quinoa, que es la normal. Pero entonces está la tricolor, que esta trae colores, que esta es muy rica, pero básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Bien fácil, siempre lo puedo hacer en una arrocera, pues a las personas, ¿verdad? En nuestra sesión de Sin Mordaza, nuestro compañero Juan Carlos, el lunes pasado, nos explica el verdadero plan de la Junta de Control Fiscal con el gobierno de Puerto Rico. Veamos. Buenas noches. Hoy nuevamente con ustedes en la sección Sin Mordazas para Vida de Nosotros, donde vamos a seguir discutiendo las cosas que pasan en este hermoso pero disfuncional país. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando de la percepción versus la realidad. Percepción versus realidad en este país a través de los medios noticiosos. Y voy a empezar con una cita de un alemán, Joseph Goebbels, el que le corría los medios a Adolf Hitler. Mira para ahí. Y él decía: miente, miente, miente. Que mientras más grande sea la mentira, más la gente la creerá. En nuestra sección de Vida y Arte, nuestra compañera Jessie Delgado nos explica acerca de nuestra misión de vida y la diferencia entre propósito y misión. Aquí, un pequeño segmento de su blog. Muchas veces en la vida nosotros nos podemos preguntar cuál es nuestra misión aquí en la Tierra. Y otras veces nos preguntamos cuál es el propósito. Sepa que no son las mismas cosas. Misión y propósito son dos cosas diferentes. Los hindúes tenían dos palabras que recogían estos sentimientos y lo lograban encapsular realmente de qué trataban, que era dharma y karma. El karma, que mucha gente piensa que es esta energía que lo que haces lo pagas tarde o temprano, etcétera, etcétera. El karma es aquello que usted viene a aprender, aquella cualidad que usted necesita desarrollar y que vino aquí a este plano para trabajarlo y para crecer como alma, porque más allá de ser seres humanos, somos un alma, ¿no? Y entonces usted viene a desarrollar, puede ser la cualidad de la humildad. Amigos, le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros, y en nuestra página de Facebook, dale like, Vida de Nosotros, y nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como Vida de Nosotros 1. Pues amigos, no queda más, así que hasta el próximo miércoles. Sí, nos vemos, bendiciones. Cuídense y gracias por seguirnos.